Hace ahora 6 meses estamos en el Ecuador de esa fecha ya señalada por todos como histórica, la fecha del 8M, del 8 de marzo, la fecha de ese clamor igualitario, de esas manifestaciones por la lucha contra la dignidad de las mujeres, la igualdad, contra la violencia de género, una jornada que se hizo en muchos países, pero el impacto que tuvo en España fue descomunal, hasta el punto de que medios de comunicación de casi todo el mundo se hicieron eco de esa jornada de huelga femenina, la primera huelga femenina, y de manifestaciones absolutamente impactantes las calles de nuestro país. Bueno, pues 6 meses después de ese 8 de marzo y casi un año después del pacto contra la violencia de género que se realizó en Les Corts Valencianes, hoy queremos charlar, queremos reflexionar. Primero, hablando con Mónica Oltra, vicepresidenta y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Comunidad Valenciana, y luego con un debate que vamos a tener en la segunda parte del programa. Saludamos pues a Mónica Oltra, vicepresidenta del Consejo, portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué ha cambiado después de ese 8 de marzo, que fue impresionante, pero no sé yo si a partir del día siguiente todo volvió a ser igual? ¿Cuál es su impresión? Yo creo que nada volverá nunca a ser igual. Yo sí que creo que ha habido un cambio importante en la sociedad, en el discurso público, en lo que dicen los políticos. Hace un año era fácil oír a un político decir que no era ni feminista ni machista. Hoy en día no hay ni un solo político que no se considere feminista y lo diga públicamente. Hace un año probablemente algunas sentencias no hubieran tenido la contestación que tuvieron. Tengo que recordar que después del 8 de marzo hubo toda la movilización cuando la sentencia de la manada, cuando la puesta en libertad incluso de estos violadores. Por tanto, la sociedad ya no está dispuesta, y ojo, quiero recalcarlo, no solo las mujeres, tampoco los hombres, porque esas manifestaciones fueron multitudinarias y estaba, obviamente, mayoritariamente había mujeres, pero también había muchos hombres. Y a mí me parece importante destacar esto también, porque este gran cambio no se puede llevar a cabo si no es con los hombres y con la complicidad de los hombres. Por tanto, yo creo que ha cambiado algo muy profundo en esta sociedad, y es que las mujeres hemos dicho que ya está bien, que somos el 50% y por tanto queremos el 50% de todos los espacios, como nos corresponde a lo que representamos en la sociedad. Y además, yo creo que los hombres esto también lo han entendido y son cómplices de esta de este anhelo de libertad, de igualdad, en realidad de equidad y de justicia, ¿no? Sí, es un punto de inflexión, desde luego histórico, pero como bien decía Amadeo, luego eso se tiene que fraguar y ver en realidades. En realidad, por ejemplo, de igualdad salarial. ¿Las empresas, tiene usted la impresión de que se están cogiendo a este carro? Bueno, yo creo que poco a poco. Pero también es cierto que hace falta que cambien algunas leyes. Yo sí que creo que, y me parece que desde el Gobierno de España se va a impulsar, tengo esa impresión o esa esperanza al menos. Nosotros aquí desde el Consejo constituimos la comisión para el análisis de la brecha de salarial entre mujeres y hombres y el empobrecimiento de las mujeres, porque tenemos que recordar que la pobreza cada vez tiene más cara de mujer y de niños. ¿Vale? La pobreza, el empobrecimiento se ceba especialmente en las mujeres y en los niños. Por tanto, eso es algo en que nosotros estamos trabajando desde el Plan Valenciano de Igualdad y Cohesión Social. Estamos trabajando transversalmente en todas las consellerías, pero es necesario a estos niveles que haya un cambio en la ley de igualdad, en la ley estatal, la ley básica, que es competencia de la Administración General del Estado, en el que ya no solo se recomienda a las empresas que haya igualdad salarial o que incorporen un número equilibrado de mujeres a sus consejos de administración, sino que tiene que ser algo que poco a poco las leyes vayan diciendo que se tiene que hacer, vayan obligando a hacerlo y no solo recomendando. Porque las recomendaciones, bueno, yo creo que ya llevamos prácticamente 10 años de esta ley, 10 años de recomendaciones ya va bien, ahora hay que empezar a obligar a que la igualdad sea un hecho y no solo un deseo, ¿no? Y luego está también, desgraciadamente, la violencia de género. A lo largo de este año hay una mujer fallecida en la Comunidad Valenciana. Asesinada. Sí, gran número de agresiones, desgraciadamente, y ahí hay una asignatura pendiente para la que nadie tiene la varita mágica. No hay varita mágica, pero sí que hay decisiones que se pueden ir tomando, ¿no? Por ejemplo, nosotros en esta comunidad hemos conseguido que se aumenten significativamente las denuncias. Esto es muy importante, porque si no hay denuncia no se pone en marcha todo el mecanismo judicial, no se pone en marcha la orden de protección.
podemos implicar de en menor medida a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen que proteger a las mujeres, y no se pone en marcha el sistema que tiene que juzgar al agresor, y que si es un agresor, tiene que ir a la cárcel, ¿no? Y tiene que pagar por ello. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta que entre el número de consultas telefónicas o consultas a nuestros centros Mujer 24 Horas y el número de denuncias, había una brecha enorme. Había muchas mujeres que consultaban, preguntaban por una posible situación de violencia de género, muchas mujeres que iban al centro 24 horas, y sin embargo el número de denuncias era mucho menor. Y ahí pusimos todo en marcha toda una campaña de favorecer, no solo que le pongamos encima a la mujer otra obligación, a la mujer víctima, que es que denuncie, sino que sea la sociedad la que se implique. Tenemos muy pocas denuncias del entorno, de familiares, de amigos, de compañeras de trabajo. Es muy importante que el entorno se implique, porque el hecho de denunciar es un momento muy doloroso y muy difícil para una mujer víctima. Primero, porque está deshecha psicológicamente. Segundo, porque muchas veces le toca denunciar al padre de sus hijos, con todo lo que eso implica. Porque es un saco de emociones que hay que resetear completamente, y por eso nosotros trabajamos sobre todo al principio la parte psicológica, ¿no? Y segundo, porque se expone muchas veces a un proceso judicial que vuelve a victimizar, ¿no? Y en eso también hay que ir trabajando. Por tanto, ¿qué hace falta? Hace falta implicación de la sociedad, primero, que yo creo que lo estamos consiguiendo. Cuando uno oye que en el piso de al lado están maltratando a una mujer, tiene que avisar a la policía. No puede pensar, esto es una cosa privada y yo me mantengo al margen. Esto es una cosa social. Cuando se maltrata a una mujer, se está maltratando a toda la sociedad. Porque una sociedad que asesina a sus mujeres es una sociedad enferma. Tenemos que mejorar lo que es el procedimiento, digamos, que sea más amable, el procedimiento que va desde la denuncia hasta el juicio, ¿verdad? Tenemos que mejorar los recursos que tenemos para mujeres en situación de violencia de género, recursos de vivienda, de trabajo. Es muy importante que las empresas se impliquen en contratar a mujeres víctimas, para que toda ese resetear, pero esa vuelta a la vida normal, a la vida en libertad, a la vida empoderada, pueda ser un hecho. Y en eso estamos trabajando. Hemos conseguido aumentar las denuncias un 66%, que es importante, ¿no? De las mujeres que vienen a los centros 24 horas. Y en este momento, todas las mujeres que pasan por nuestros centros 24 horas, 6 de cada 10 denuncian. Hemos conseguido que el 60% de mujeres que pasan por nuestros centros denuncien. Esto es importante. Pero aclárenos, Mónica, aclárenos cómo se va a gestionar esta comisaría de violencia de género, que ha sido objeto de una de las grandes polémicas de este verano entre usted y la consejera Gabriela Bravo, por su ubicación, por dónde colocarla y cómo gestionar este tema, que es complicado. El debate y la discusión ha sido dura. Hasta los que han ido de vacaciones lejos, les ha llegado las informaciones de esa diatriba que han mantenido ustedes. ¿Cuál era el motivo del conflicto y qué solución va a tener? Más que un conflicto, yo hablaría de una situación en la que, bueno, a nadie le gusta enterarse por Twitter de cuestiones que además son competencia de tu área, ¿no? Y que de la directora general de la Mujer y por la Igualdad de Género, de las Mujeres y por la Igualdad de Género, había trabajado durante 2 años, ¿no? ¿Cuál era nuestra propuesta desde la Consellería de Igualdad y desde la Dirección General de las Mujeres? Ubicar esta oficina de denuncias, no es una comisaría, es una oficina de denuncias especializada al lado, o sea, en el centro, contiguo al centro Mujer 24 Horas. ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos hablando antes, ¿no? El paso de la denuncia es un paso muy difícil y que muchas veces cuesta dar, ¿no? Y cuesta trabajar con una víctima para que finalmente sienta la fuerza para denunciar. Entonces nosotros teníamos un espacio, porque el centro 24 horas, con el antiguo gobierno del Partido Popular, estaba ubicado en un sitio pues muy poco adecuado, para un sitio oscuro, triste, bueno, todo lo contrario de lo que necesitamos cuando tenemos que trabajar con mujeres víctimas y sacarlas del pozo de tristeza en el que están. Entonces las ubicamos en una planta baja, luminosa, rodeada de verde, que tiene una sala bastante grande, en la que las técnicas de allí, las profesionales, pues abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, entendieron que era el lugar idóneo para ubicar una oficina especializada de denuncias, con agentes mujeres, a ser posible sin uniformar,
porque el uniforme siempre genera respeto, sí. Claro, genera un respeto y además, bueno, te avanza ya en la contienda que vas a tener con tu agresor. Y que fuera como una continuidad, igual que has pasado por la psicóloga, por la trabajadora social, por la abogada que te ha estado asesorando, ellas mismas te acompañan y como en digamos, en el, con esa naturalidad, pues el último paso, digamos, en el más primer, natural todo, es así. Más natural. Sí. Y entonces podemos acompañar mejor en un espacio que ellas ya identifican como un espacio de seguridad, porque es el espacio donde han estado con la psicóloga, con la trabajadora social, con lo cual es un espacio amable para ellas, es un espacio seguro, porque hemos de tener en cuenta que lidiamos contra la inseguridad. Cuando alguien sufre un delito, te roban por la calle, no sé, cualquier delito, tú vuelves a tu casa, y tu casa es el espacio de seguridad. Y es donde tu familia te acoge, te consuela, te sientes a gusto. Claro, en este caso el delito, el espacio de inseguridad es el lugar de tu casa. Lo que debería ser tu espacio de seguridad, tu espacio de afecto, de cariño, donde te sientes segura. Es el conflicto. Es tu infierno. Es donde te pegan, es donde te maltratan y es donde te pueden matar. ¿Vale? Entonces hay que buscar espacios seguros. Y un centro 24 horas precisamente está concebido como un espacio seguro, donde las mujeres y los niños y niñas, porque también hemos ampliado el personal con psicólogos y con psicólogas infantiles, precisamente porque entendemos que los niños y niñas también son víctimas. Porque un niño o una niña que ve cómo maltratan a su madre, aunque no haya un maltrato físico directo, el ver cómo maltratan a tu madre ya es un maltrato, ¿no? Y lo que me está diciendo usted es que en este proyecto de repente se entera que en la consejería, sí, Gabriela Bravo, van, sí, por otro lado. Sí. Van ubicando esta, no le gusta la palabra comisaría, pero en fin, bueno, esta forma de gestión en la Ciudad de la Justicia. Sí, sí, me enteré por Twitter. ¿Por Twitter? Sí. Claro, y es que nuestros clientes están diciendo, pero en el Consejo no se reúnen, no hablan. No, esto se había hablado, es que esto se había hablado, y el proyecto de oficina de denuncia en el espacio 24 horas se había hablado, lo había hablado la directora general de las mujeres con el anterior gobierno, con el anterior delegado del gobierno, porque llevábamos 2 años batallando porque el gobierno del Partido Popular estaba frenando este proyecto. Yo lo había hablado también con la consellera Bravo, el tema del espacio en la en el centro 24 horas, precisamente comunicándole que el gobierno de España nos lo estaba impidiendo y pues eso, ¿no?, poniendo en común un poco los distintos agravios que teníamos con el gobierno del Partido Popular, y esto lo he comentado personalmente con la consellera Bravo. Y bueno, pues este fue el día que por Twitter, bueno, se hace público esto, yo me entero por Twitter, pregunto a la directora general de las mujeres, ella también se enteró por Twitter, el secretario autonómico también. Y esto, además, por Twitter manifestó su cabreo enorme. No, yo primero obviamente intenté otras vías que no fueron posibles, y entonces, como este era un proyecto que se había trabajado con distintas profesionales, distintas instituciones y entidades y asociaciones feministas que están dentro del Pacto contra la Violencia de Género y Machista, obviamente iba a producirse un cuestionamiento y iban a preguntar qué está pasando si lo que estábamos es trabajando porque la oficina de denuncia se ubicara en el centro 24 horas. Y entonces, como digamos que las vías, otras vías no dieron resultado, pues yo di la explicación por Twitter, donde me la había encontrado, porque iba a haber mucho cuestionamiento por parte, porque la verdad es que nosotros desde la Consejería de Igualdad, y sobre todo en los temas de igualdad entre hombres y mujeres y de la lucha contra la violencia de género, hemos trabajado de manera muy participada con la sociedad civil, con las entidades feministas, con las asociaciones de mujeres supervivientes, que es el primer pacto también que las incluye como firmantes, y me parece muy importante, porque son mujeres que han salido de esta situación y nos pueden dar muchas lecciones y hay que escucharlas, ¿no? ¿Y cómo está el tema ahora mismo? ¿Ha habido acercamiento? ¿Y sabemos ya cómo se va a hacer? Bueno, hoy se va a producir una reunión precisamente de la Comisión Interdepartamental del Gobierno Valenciano, que trata los temas de violencia de género, y ahí vamos a hablar esta cuestión, que yo también entiendo que no es excluyente, ¿no? Que podemos, nosotros desde luego desde la Consellería no vamos a renunciar a este proyecto, entre otras cosas porque yo creo que lo que hay que priorizar no es tanto la comodidad burocrática, porque alguien puede decir, bueno, pero es que en la Ciudad de la Justicia es más cómodo para la Fiscalía, es más cómodo para los jueces, es más cómodo. Ya, pero aquí creo que hay que buscar que las mujeres víctimas estén confortables. Pues, hombre, lo ideal sería habilitar unos espacios amables, como usted, exacto, dice, con gente especializada en todas las comisarías. Claro, que sería más próximo a cualquier mujer. Esto
también sería importante, pero es cierto que no tenemos personal de centros 24 horas en todas las ciudades, ¿no? Sí que tenemos agentes de igualdad, pero los centros 24 horas de momento están, antes estaban en Castellón, Alicante, Valencia y Denia, ahora tenemos uno en Torrevieja. Comisarías también. Hay muchas. Sí, entonces, pero es complejo, ¿no? Es complejo porque las comisarías también tienen el espacio que tienen la situación que tienen. No deja de ser un lugar donde cuando entres va a haber personal uniformado, va a haber personas esposadas. Y esto es un lugar que es difícil convertirlo en un lugar amable, aunque yo creo que en un horizonte habría que trabajar porque hubiera sitios de denuncia específicos donde en un momento dado pudieras ir, porque muchas veces van con los niños, acaban de salir de casa, claro. No tienen donde, si no tienen una red familiar o no tienen familiares cercanos, pues están absolutamente desamparadas, ¿no? Y por eso es importante el acompañamiento que queremos hacer desde las profesionales que las sostienen, porque hace falta sostenerlas. De todas formas, Mónica, hay gente que tiene la sensación de que estas diferencias entran dentro de un paquete de diferencias que a partir de ahora se van a airear mucho de cara a las próximas elecciones, diferencias entre Compromís y PSPP-PSOE. Bueno, yo creo que las diferencias en general son buenas, ¿no? Yo creo que aquí el problema no estuvo en la diferencia, sino en la unilateralidad. Quiero decir, que tengamos diferencias está bien, vamos a debatirlo, ¿no? Pues estoy convencida que ambos proyectos tienen ventajas, ¿no? Y ya digo, no son excluyentes y espero que podamos llevar a cabo ambos proyectos. Pero en todo caso el problema no está en las diferencias, sino en cómo se gestionan esas diferencias. Si yo tiro, como decimos en valenciano, si yo tiro por el recte y no comparto mi decisión con las personas que además tienen que tomar esa decisión, que tienen la competencia, porque insisto, la competencia en atención a víctimas de violencia de género la tiene nuestra consellería, pues eso ya no es una cuestión de diferencia, sino de descortesía, ¿no? Por tanto, yo no centraría tanto las cuestiones en las diferencias, que las hay, y es sano que las haya, pero también las hay dentro de un mismo partido. Si es que todos pensamos de manera diferente y tenemos cosas que aportar, y eso es lo valioso de una sociedad, que es que la inteligencia individual se ponga al servicio de un proyecto colectivo, ¿no? Y por tanto, lo que pasa es que a veces cuando hay falta de diálogo, o por lo menos desde fuera vemos que no se dialoga, no sé si también se llega a perder la confianza, porque este verano, aparte de esta polémica, hemos vivido también el tema de la financiación autonómica y de ese voto del consejero Soler, cuando se había pactado con ustedes una abstención. ¿Eso también ha desgastado las relaciones? Bueno, yo... A ver, bonito no es, ¿eh? Pero yo creo que tanto como desgastar, pues tampoco, porque, en fin, también estábamos en agosto, que es un mes difícil, ¿no? Y una quiere pensar, bueno, que es una cuestión puntual que no se va a repetir, pero efectivamente cuando tú pactas con alguien un posicionamiento y luego cambias ese posicionamiento unilateralmente, pues no es lo que se espera de un pacto leal y de un pacto solidario y de un pacto donde todos estamos en el mismo barco. Ahora, tampoco hay que dramatizar, porque si esto estuviera pasando todos los días, pues tendríamos un problema. Si es una cuestión puntual, pues simplemente lo que tenemos que hacer es aprender de esta situación para que no vuelva a pasar. Y yo creo que todos los días puntual. No, pero últimamente día sí, día no, surge algo. ¿Ah, tenemos, sí? tenemos diferencias, bueno, en Valencia, en Paterna, ayer en Alcoy. Allí una concejala calificó la gestión de su consellería como de un desastre. En fin, están surgiendo muchas diferencias. Hace que hagas elecciones, ¿no? Bueno, eso puede ser, ¿no? Pero yo creo que las diferencias a esos niveles hay que mantenerlas en el ámbito partidista. Para eso está la campaña electoral y la precampaña. Dentro del gobierno hay que mantener la lealtad y la solidaridad, porque en el fondo, si sale bien, saldrá bien para todos, y si no sale tan bien, no saldrá tan bien para todos. Bueno, aquí estamos hablando de cuestiones ya que trascienden al gobierno valenciano. Estamos hablando de municipios en los que también muchas veces el talante personal influye, ¿no? En el caso de Paterna puede ser un buen ejemplo, ¿no? Que, bueno, ahí el alcalde ha planteado que para él tiene más valor un proyecto de macrocentro comercial en ese
bueno, en esa visión antigua, ¿no? De, y empleo de también. Cómo se hacían las cosas. Bueno, sí, pero esto está por ver, porque hasta ahora los informes lo que demuestran es que ese tipo de centros destruyen más empleo del que crean, porque destruyen pequeño comercio. El pequeño comercio es creador de empleo por encima. Solo hay que pensarlo, el sentido común. Tú vas a un pequeño comercio y te atiende una persona. Tú vas a una gran superficie y no te atiende nadie. Y en el mejor de los casos tienes que buscar a alguien que encontrarás a los 5 minutos, que igual te dirá que esa no es su sección, ¿no? Con lo cual el pequeño comercio, claro, crea mucho más empleo. ¿Por qué? Porque es el trato personalizado, es el trato de proximidad, es la gente que te mira a los ojos cuando te vende algo, es el quien te aconseja. Por tanto, los informes demuestran, y sobre todo en la Comunidad de Madrid hay informes muy buenos, porque allí también hay hiperinflación de grandes superficies comerciales. Hay informes económicos muy solventes que demuestran la cantidad de empleo que se ha destruido con ese tipo de macroproyectos, ¿no? Aparte de destruir territorio, en este caso La Mola de Paterna, que es de los pocos territorios que quedan también cerca de la ciudad que están vírgenes, ¿no? Y que además hay 3 o 4 centros comerciales rodeando Paterna, Burjassot, etcétera, y hay una inflación de centros comerciales. Cuando vas a un centro comercial y la mitad de locales están cerrados, entonces no tiene mucho sentido seguir en esta burbuja, que ya incluso hay muchos estudios económicos que lo demuestran. Bueno, pues el alcalde dice que prefiere esto a un gobierno de coalición. Él sabrá qué valor le da. Él sabrá por qué, esto tendrá que explicarlo él, pero en cualquier caso, bueno, además las cifras que obviamente el que quiere construir allí el pelotazo da unas cifras que supondría que toda la provincia de Teruel, de Castellón, de Valencia, de Alicante y de Tarragona, todas las personas fueran al menos 3 veces al año a ese sitio para dar las cifras de asistentes que están dando, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Porque nadie va a venir de 100 kilómetros a comprar a Paterna, pero bueno, pues si alguien se lo quiere creer, pues que se lo crea. Yo prefiero creer los informes económicos más solventes. Y respecto a lo de Alcoy, yo creo que ahí, ya ayer hablamos con la concejala, yo creo que ahí ha habido una confusión importante, y es que no ha acabado de entender cómo funcionaba uno de los servicios a los que hacía alusión, porque además es un servicio que está contratado con una empresa, que es el menjar a casa, y que no hay, quiere decir que tienen las plazas que tienen. La ciudad de Alcoy, si no me equivoco, tienen 25 plazas asignadas y está funcionando, y lo lleva una empresa, ni siquiera es de gestión directa de la consellería. Yo creo que ahí ha habido algún tipo de confusión a la hora de redactar el email. Mónica, de todas formas, y por lo que estábamos hablando, vamos al grano. ¿Aspira a presidir la Generalitat? Bueno, si desde luego me presento como candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís, evidentemente. ¿Se va a presentar como candidata? Bueno, esto es algo que tendrá que decidir el conjunto de la organización, pero en principio yo estoy dispuesta. Lo estuve en el 2015, que era más difícil, porque entrábamos en un gobierno que había deshecho esta comunidad, ¿no? El anterior gobierno del Partido Popular, y que había instalado la corrupción y el mal gobierno. Por lo tanto, ahora que es mucho más fácil, que hemos dejado las cosas mucho mejor, pues sí, me animaría a presentarme, y si Compromís así lo decide, claro. Y si me presento, desde luego, es para tener el máximo apoyo posible. Nadie se presenta para que no le voten, ¿no? Póngase un momentín los auriculares, si es tan amable. Vamos a ver cómo sonaría ya puestos. Vale. Y la cita política del día se lo venimos contando en la SER. La presidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se reúne esta mañana con su socio, con Ximo Puig, el vicepresidente, para abordar temas de la llamada Agenda Valenciana. Bueno, suena raro a estas alturas, ¿no? Pero bueno, a ver cómo suena el 19. Bueno, ¿por qué no? Y no estábamos hablando de que ha cambiado mucho para las mujeres en el 2018, ¿no? Y hemos decidido que no hay ninguna meta inalcanzable para las mujeres, ¿no? De tomar, esto suena bien para usted, pero también significa que en ese caso habría una coalición, un pacto de gobierno con el Partido Socialista. ¿Usted repetiría esa fórmula? Incluso habla con el mestizaje, después de todo lo que hemos visto estos años, valorando la experiencia de estos casi 4 años de gestión, ¿repetiría la misma fórmula? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Me encantaría. Además, me encantaría que esa fórmula continuara. Es más, si finalmente se,
se reedita el Pacto del Botánico con esas tres fuerzas políticas. Incluso me gustaría que las tres fuerzas políticas estuvieran dentro del gobierno. ¿Y ustedes en las listas serían sin Podemos? Bueno, nosotros en las listas, esto es algo que yo creo que es pronto para hablarlo, ¿no? Incluso lo de la presidencia a mí me cuesta a esas alturas hablarlo, ¿viste? Con la cabeza en la gestión y en el gobierno, ¿no? Yo creo que es pronto, hay que ver cómo acabamos este año, eso es muy importante. Hay que acabar proyectos de ley fundamentales, hay que aprobar presupuestos y en función de cómo vaya este año ya hay que tomar las decisiones ahí sí. Y ahí sin prisa, pero tampoco sin pausa, en enero hay que ponerse al tema de listas, candidaturas, posibles coaliciones, etcétera. Y además, las Cortes se disuelven, creo que en marzo. A finales de marzo. Quedan seis meses y quedan todavía muchas leyes por aprobar. Sí. ¿Están ustedes de acuerdo en cuáles van a ser las prioritarias? Porque no les va a dar tiempo a todas, evidentemente. Bueno, ahí estamos y hoy también tenemos un encuentro para hablar de priorizar. Lo ideal sería que entraran todas, pero si las Cortes finalmente nos dicen que no les va a dar tiempo, pues priorizaríamos las más, digamos, las que más cambio producen, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, la ley de las tres mías tienen que entrar, no por nada, no porque sean mías, sino porque son muy muy importantes, la de servicios sociales inclusivos, que ya dijo la presidenta de los colegios de trabajo social de España, dijo que sería la primera ley en España de cuarta generación en cuanto a servicios sociales, si se aprueba como la hemos propuesto, la de infancia y adolescencia, que es una ley muy importante. Además, hemos conseguido que por primera vez, yo creo que es inédito en España, las niños y niñas vayan al Parlamento a comparecer para dar su opinión sobre este proyecto de ley. Todas las portavoces que eligieron fueron niñas, por cierto, hablando también del tema de la igualdad. Lo eligen los consejos municipales, hay niños y niñas, y todas las portavoces que eligieron fueron niñas, esto también quiere decir mucho. Y luego la ley de igualdad LGTBI, que también tiene que aprobarse, son leyes troncales que afectan la vida de las personas, y luego en otras áreas tenemos leyes importantes que tienen que salir adelante. Esperemos que el máximo posible. Estamos acabando, pero me da mucha envidia que mi compañero le ha planteado una hipótesis y yo no, yo quiero plantearle otra hipótesis. ¿Tengo que ponerme los cascos? ¿Está usted de vacaciones? No, vale. Navegando por el mar. Sí. Se hunde el barco. Sí. Hay dos islas. Sí. En una está Isabel Boric y en la otra el cantante Francisco. Adiós. ¿A cuál va usted? Me lo pone difícil. Pues es que le pongo otra con Gabriela Bravo, pero... No, entonces lo tendría claro, me iría la de Gabriela Bravo, claro. No, probablemente me iría la de Isabel Bonich. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, 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 sin dudarlo. ¿Francisco sigue solo? Sí. Sí, bueno, es que... No sé, no creo que nos lleváramos muy bien. Y creo que con Isabel Bonich a esos niveles, las dos solas en una isla... Bueno, creo que nos ayudaríamos mutuamente. Sí, pero Isabel Bonis igual no le cantaba. No, sí. Pero divertida es. No, pero igual, bueno, le cantaría yo, que a mí no se me da mal cantar. ¿Ah, sí? Y en todo caso, para la supervivencia y para... Yo con las manos, con lo manual, soy muy buena. Mónica, ¿cuándo canta así usted? En la ducha. En la ducha. ¿Y qué tipo de melodías? Pues depende, lo que me pongo la ¿Hoy ha la cantado música. En la ducha? Hoy no. Vaya. Hoy no, porque iba así con un poco de... Deprisa, yo hoy no he cantado, pero muchas veces en la ducha, no solo canto, sino que se me ocurren muchas ideas en la ducha. Yo tengo una comunión con el agua y una necesidad ahí de estar en comunión con el agua muy importante. Y seguro que bailes también. Me acuerdo de una ocasión que hablamos con alguien que daba clases de baile con Mónica Oltra, que imagino que ya está preparando el Bonica Fest, ¿eh? Ahí que es dentro de poquito. Ahí estamos ya. ¿Con quién lo está ensayando? De momento yo sola, pero, ¿ah, sí? Pero bueno. No he hablado con Galeana ni con... Bueno, Galeana es el que cada dos días me recuerda que está el Bonica Fest para que no falte. Y no faltaré, obviamente, porque la cita con los mercados municipales siempre es grandiosa, ¿no? Y es muy divertida. Además, yo invito a todo el mundo a que se pase por esa fiesta, que lo van a pasar muy bien. Y van a comer muy bien y van a beber muy bien. Y van a vivir los mercados desde otro punto de vista, ¿no? ¿Es verdad que van a llamarlo este año Mónica Fest? No, sigue siendo el Bonic Fest. Pues Mónica, ha sido un placer tenerte con nosotros para hablar, en principio, como habíamos dicho, de esos seis meses que han transcurrido desde aquella jornada histórica del 8 de marzo, de la que vamos a seguir hablando dentro de unos minutos, y para también chequear otros asuntos de actualidad, porque se avecina un otoño caliente y seguro que tenemos ocasión de volver a charlar. Como siempre, un placer saludarte. El placer es mío, muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias.